días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, dependiendo de cuando veas este video. Saludos desde Acapulco. Pues ahorita no sé si vieron en el video, hay un accidente, no sé qué pasó. No sé si alcanzaron a ver en el video. Vamos, amigas, a comprar un poco de tortillas. Ya creo que les grabé esta parte donde les comentaba que vendían tortillas. Ahorita en la tortillería que está donde vamos venden también el aguacate y venden chicharrón. Entonces yo creo vamos a pasar por un poco de aguacate, unos aguacates y un chicharrón, para ya poder ahorita comer. Muchas gracias a todos los que comentan, se les agradece. Hemos estado haciendo pruebas con una cámara, bueno, con la misma cámara, pero poniéndola en diferente lugar. Queremos mejorar un poquito la calidad. Ya también ahorita hemos comprado otros accesorios, más baterías, hemos adquirido también lo que son unas fundas protectoras, porque ya se maltrató, se quebró el vidrio, la mica que protegía la cámara, y también otra memoria de mayor capacidad que pues la encontramos en oferta. Entonces ya llegarían en estos días, va a llegar la memoria. Lo que pasa es que también queremos hacer videos un poco más largos, pero ya no daba la memoria para almacenar tanto video. Hoy es jueves y venden pozole ahí, no sé si vieron, no, es la primera vez que veo que están vendiendo pozole. Hoy es jueves pozolero aquí en Acapulco. Ahorita donde les digo vamos a pasar aquí por las tortillas. Pues listo, amigos, amigas, ya compramos lo que son las tortillas y lo que es el aguacate. Ya subió el aguacate. Lo había comprado hace unos días, 20 pesos la pieza. Están grandecitos. Y ahorita me salieron en 22 pesos. Pero están buenos, son para hoy. Entonces ya vamos ahorita a un mandado y vamos a preparar la comida. Estas calles ya había pasado por aquí. Aquí está lo que es el Hospital del Pacífico. A salir a lo que es la avenida Universidad, a la altura de lo que es la Glorieta. Aquí está la entrada, bueno, es una salida de lo que es el Hospital Pacífico. La ya hemos grabado, creo, también la parte de la otra calle que es la entrada al hospital. Esta se podría hacer que es entrada y salida, pero por lo regular entran del otro lado, sobre el otro lado de la calle, que sería como el de urgencias. Sería como la entrada principal.
Ahorita ya vamos a salir a lo que es la avenida Cuauhtémoc. Muchas gracias a todos los amigos los que comentan. Ya hemos estado grabando algunos videos, peticiones. Esperemos mañana poder grabar un poco más de los videos y ir publicándolos. Ahorita estoy subiendo varios videos también que no ambientales, que no hablo, no se dice nada, simplemente se pone el recorrido. La idea es editarlos, pero ahorita como no hemos podido adquirir la licencia del programa para editar, por eso no hemos editado los videos. Pero ya también en este mes esperemos poder pagar esa licencia para poder editar los videos para todos ustedes. Ahí tengo, ya iba a ser el video de los globos. No sé si se acuerdan que les comenté que los globos, el desfile de globos, tengo un video pendiente de todo el recorrido, pero no hemos podido por lo mismo, porque no tenemos el programa, la licencia para poder editarlos, juntar los videos y poderlo editar. Entonces van a estar viendo muchos videos ambientales mientras vamos adquiriendo la licencia para poder editar. Y pues a muchos creo les gusta, no sé, ahí dejen en sus comentarios si les gusta también. Pudiera ir variando, pudiera hacer dos tomas al mismo tiempo, una desde dentro del auto, así como ahorita que puedo ir hablando, y otra que un exterior que va por fuera, que es de mayor calidad el video. No sé si les gustaría montar las dos. Claro, en otro sería otro video, pero sería un video pues de mayor claridad, más claro, con mayor calidad. Y este video que es por dentro, un recorrido, ahí dejen en sus comentarios igual si les gustaría. Voy a hacer la prueba. Ya hace rato por la mañana grabé un pequeño recorrido con dos cámaras, una al interior y una al exterior, para poderles mostrar diferentes perspectivas y ver qué tipo de video les gusta más a todos ustedes. Yo sé que a muchos no les gusta que ponga los videos sin hablar, pero pues también a otros les gusta así. Entonces trato de variarles, pero pues a ustedes díganme qué les gusta más. Y hubo un video que estuvo un poquito de visitas, pero no tuvo tantos comentarios. Yo digo igual porque no hablé, no iba hablando, no iba diciendo nada, solamente era el video. Entonces quiero creer que por eso no comentaron, no se animaron a comentar. Pero igual dejen sus comentarios, amigos, si les gusta ese tipo de video. Al rato, yo creo, no sé si vean antes o después, porque los otros ya se están subiendo, los otros videos del recorrido de hoy. Posiblemente este video lo veas mañana, pero dejan tus comentarios. Les he dicho siempre, amigos, amigas, que sus comentarios pues nos ayudan y nos animan a seguir grabando Acapulco para todos ustedes. Entonces les comentaba que ya en estos días vamos a recibir una memoria de mayor capacidad y otras baterías para poder hacer viajes más, un poco más largos, sobre todo lo que son vamos a tratar de grabar parte de lo que es la Costa Chica. Y
ya mi amigo Guillermo Hernández ya tiene tiempo que solicitó un video de Chilpancingo, pero igual pues se nos ha complicado poder salir. La idea es salir, la idea era salir cada fin de semana a grabarles fuera de Acapulco, pero por diferentes motivos, circunstancias, no hemos podido. Pero el plan o la idea es esa, ir saliendo un poco más de Acapulco, que próximamente esperemos, primero Dios, poder salir un poco más para todos ustedes. Y ahorita les digo, ya hemos adquirido unas baterías, más memoria, entonces ya podríamos salir un poco más y grabarles, pues tratar de grabarle todo el recorrido. Entonces vamos a ver si pronto podemos realizar esos recorridos para todos ustedes. Pues ahí dejen, amigos, amigas, en sus comentarios, ¿qué les parecería grabar fuera? Bueno, si fuera, pues más para allá de los límites de Acapulco. Grabar todo lo que es Costa Grande, Costa Chica, parte del centro, Chilpancingo. Esa sería la idea. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo podemos grabar un poco más para todos ustedes? Poco más de las fronteras de Acapulco. Pues nada, amigos, ya se alargó mucho el video, pensé que no iba a durar mucho, pero lleva más de 10 minutos, no se ha apagado la cámara, eso es bueno. Pero por si se apaga, me despido. Si no, vamos a continuar. Vamos a ver si llegamos a parte de lo que es Ejido. Si no, pues a donde llegue el video, amigos, amigas. Muchas gracias por acompañarnos en estos recorridos. Si llegaste hasta aquí del video, amiga, amiga, te invitamos a que comentes que llegaste hasta lo que es Kentucky o KFC, para saber que llegaste hasta la parte final del video. Muchas gracias, amigas, amigos, saludos desde Acapulco.